Hola, ¿cómo estás? Te saluda Libardo Agudelo Enríquez. Esta información resume la experiencia de décadas de estudio científico-médico, con resultados realmente exitosos, indiscutibles y sorprendentes, que hoy, de forma privilegiada, tienes la oportunidad de conocerla, saber cómo interiorizarla y cómo llevarla a la práctica para conseguir los resultados que hasta hoy no habías logrado a pesar de tanta información en seminarios, talleres, para conseguir paz, tranquilidad, salud física y libertad financiera. Posiblemente crees que ya has logrado algunas de las que te nombro, pero qué positivo es tener una oportunidad de confrontar el conocimiento que tienes como líder, que seguramente eres, para cada día ser mejor que ayer, de manera contundente en tu vida personal o cualquier área en la que te desempeñes actualmente, profesional, laboral y familiar. A partir de este momento, te voy a contar la forma secuencial, sencilla, coherente y concreta de cómo alcanzar el éxito en todos los aspectos de tu vida, siempre como disciplina, tener presente los distractores, el internet, los teléfonos celulares, el sitio apropiado, no interrupciones, los robasueños, que sin darte cuenta interfieren como sea para que tú no cambies, familiares, pareja, amigos y envidiosos, tener a la mano una libreta y un lápiz para tomar notas, porque a medida que vas recibiendo la información, empiezan a aflorar a tu mente muchas situaciones de tu pasado, que en este proceso es importante tenerlos presente como parte de conseguir los resultados propuestos, que es cómo lograr cambios muy positivos. Estoy seguro de que este cambio que tu vida necesita, este taller es la oportunidad que tienes de vivir una experiencia partiendo de tu vivencia, de tu historia personal. Está demostrado que más que recibir información, es la oportunidad que te das de hacer lo que hasta hoy no has logrado, cambiar tu realidad de manera rápida, clara, directa, sin rodeos, sin temores de regresar a ver tu realidad, de sentir que te juzgas o te juzguen por poder expresar desde tu corazón lo que ya sabes que es, pero no habías entendido la importancia que tiene de poder aclarar todo lo que pasó, para así poder entender, aclarar y sanar ese pasado, que te dará la posibilidad de vivir feliz para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas de ahora en adelante. Tener la oportunidad de conocerte de manera integral, holística, sin extremos, sin fanatismos, sin esoterismos, de una manera clara, transparente, sin engañarte. Esta información está concebida de ese modo, para que puedas mirar, ver, sentir, y saber que por fin eres holístico o íntegro. Solo así puedes ser modelo para muchos y poder liderar proyectos de vida en lo familiar, personal, laboral, en lo profesional o en el manejo de grupos. Los resultados en la vida llegan de acuerdo a lo que eres en este presente. Como objetivo general, tenemos que conocer cómo las programaciones mentales nos llevan a actuar inconscientemente, creando dolor, conflicto, enfermedad, desamor, ineficacia, fracaso y frustración. Te pregunto, ¿has tenido en algún momento de tu vida dolor físico o emocional? ¿Has vivido en un conflicto? ¿Has vivido en enfermedad, en desamor, ineficacia, fracaso y frustración? Desamor.
¿Y eso qué es? Doctor, no me hable del amor, me dicen los pacientes. Yo he sido muy de malas con el amor. Mire, pues no le acabo de contar las dos, tres, cuatro relaciones que he manejado y todavía no he podido encontrar quién me dé amor o a quién darle este amor y que lo valore. Ese es el amor que aprendimos de nuestros padres, y ellos aprendieron de sus padres, nuestros abuelos, y ellos aprendieron de sus padres, los bisabuelos, y hacia atrás. No se trata de ese amor. Ese es un amor condicionado, un amor de mentiras, un amor de telenovelas. Si me quieres, te quiero. Y el día que decidiste irte con la otra, con el otro, me morí. Y eso no es el amor que te vengo a mostrar. Es el amor por ti mismo, ese y por ti misma. Es ese amor que está ahí en tu cuarto centro energético, en tu pecho. ¿Sí? Ese amor que hay que despertarlo. Y lo despertamos a través de este proceso. Y este proceso está dirigido a que por fin descubras qué es el amor por uno mismo. El amor por uno mismo es un proceso que tiene un punto de partida, que es la aceptación. Más adelante te hablaré un poco de esta parte para que tengas muy claro que es muy importante descubrir el amor por uno mismo para encontrar la paz que necesitamos. Hemos sido ineficientes, fracaso y frustración. ¿Quién no ha tenido esto? Todo por nuestras programaciones mentales. ¿Sí? ¿Qué nos llevan a actuar? Mira, inconscientemente. No somos conscientes de lo que hacemos muchas veces. Actuamos como autómatas. ¿Sí? Sin darnos cuenta, hacemos cosas que después quisiéramos devolvernos en el tiempo para pedir perdón y no sabemos cómo. Eso me pasó. Te voy a contar la historia de una persona que hace 18 años, después de 15 años de ejercicio profesional como médico, se enfermó mucho, dos pancreatitis, pero no era la gastritis, era el reflujo gastroesofágico, era el colesterol alto, los triglicéridos altos, la hipertensión, el ácido úrico alto, el sobrepeso, las hemorroides, el colon irritable, ¿sí? Y este médico se creía un dios. Estaba seguro de que los médicos no se morían. ¿Y eso por qué? Porque el papá era médico y murió a los 86 años. Y él veía cómo todo mundo lo trataba de bien en el pueblo donde trabajaba. Entonces estaba convencido de que los médicos no se morían. Los médicos se creen dioses porque conocen cómo funciona un cuerpo físico, pero no sabía ese médico qué era el amor por él. Después de un proceso de encontrarse con él mismo, de entrar en ese diálogo en interior, encontró ese equilibrio físico, ¿cierto? Y esto lo llevó a mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Realizando cambios en su estilo de vida. Ese médico se llama Libardo Agudelo Enríquez. Debía estar muerto con tanta cosa. Hace 18 años que pasó eso. Pero aún estoy acá. Por eso vine a compartir contigo qué es lo que se puede hacer. Como si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Como objetivo específico de esta información, conocer sobre una información y su aplicación en beneficio de la salud, cómo me programo, cómo me desprogramo y cómo reprogramo mi subconsciente. Aprendo a hacerme diagnóstico sin ser médico, tú puedes hacerlo. Autotratamiento y autocontrol. Eso es lo que te llevo a buscar con esta información. Espectacular, ¿sí? Como si fuéramos un computador. Nuestra mente es como un computador. Aprender a manejarla en una forma adecuada, ¿cierto? Viendo resultados inmediatos es muy llamativo, muy importante.
Empezar este viaje. ¿Cómo conseguir resultados? Muy sencillo. Vamos a concentrarnos en el objetivo. ¿Quién es el objetivo en este momento? Tú que me estás escuchando, tú que estás a la expectativa de una nueva información. Concentrarnos en el objetivo que eres tú. Concéntrate en ti, ¿sí? Hay que evitar los distractores, como te dije al principio. La información que te va a llegar es para practicarla, para el uso personal. Encontraremos muchas cosas, vas a aprender muchas cosas a través de este viaje que tú estarás pensando, qué bueno papá, qué bueno mamá, qué bueno mi hermano, qué bueno mucha gente. Déjalos porque a ellos les llegará la información en su momento. Hay cosas que se pueden compartir. Yo te voy diciendo qué se puede compartir, qué no se puede compartir porque ellos no están preparados como estás preparado tú. Si tú estás en este momento escuchando atentamente esta información, es porque estás preparado, estás preparada, estás en el camino. Vienes en una búsqueda hace mucho rato. Por eso es que hemos hecho tanto seminario, tantos talleres, encontrando esa respuesta que no hemos podido encontrar a muchas preguntas que a diario nos hacemos. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué siento lo que siento? Es necesario tomar noticas, a pesar de que tú vas a tener un recuerdo, unas notas de este seminario. Te invito a que con tu puño y letra escribas, ¿cierto? Y guardes y poner en práctica lo aprendido. No vas a hacer lo que has hecho en otras oportunidades. Recibir mucha información y no practicar. A medida que vamos avanzando en el proceso, ¿cierto? Yo te voy indicando cómo hacerlo para que consigas los resultados rápido. Concentrarnos en el objetivo, guardarnos la información. Hay una que se puede compartir, otras no. No es egoísmo, aparentemente es un egoísmo sano. Y tomar noticas, ya sabes pues. Recuerda que esta información es muy especial, ¿sí? Está hecha, está diseñada en una forma muy especial donde activamos tu hemisferio derecho para que se abra la puerta a tu subconsciente y todo lo que grabes. Nunca se te va a olvidar. Hay unos aspectos importantes que quiero que tengas en cuenta para que nos podamos comunicar. Uno de esos es que te olvides de todos los títulos que tengas. Yo sé que eres una persona muy preparada, yo sé que eres un líder, ¿sí? Que buscas cosas muy importantes para los otros, pero no, acuérdate, esta información es para ti, ¿sí? Los otros estarán esperando en la medida que tú proceses, interiorices y hagas los cambios que tú necesitas para ser un modelo, para ser un ejemplo. Nos hemos pasado buscando información para los otros y eso es lo que no nos deja vivir a nosotros. Así que, ¿qué tal si dejamos de respirar? Nos morimos, lógicamente, ¿cierto? La respiración es muy importante. La respiración es vida. Por eso es muy importante tomar conciencia de nuestra respiración. Te invito a que te relajes, a que sueltes todo lo que tengas en este momento. Descruce tus pies, descruza tus manos. Te pones en una actitud, una espalda recta. Una actitud de espera, de recibir. ¿Recibir qué? El oxígeno a través de la respiración. Entonces, toma aire conscientemente, toma aire profundo, profundo. El aire que acabas de tomar, llévalo a tu abdomen, o sea, infla tu abdomen. Saca tu barriga. Concentra tu mente en tu ombligo. Cuenta 1, 2, 3, 4 y empieza a expulsar el aire de tus pulmones. Lentamente, no hay que hacerlo rápido. Toma aire. Profundo,
Siente cómo el aire entra a tus pulmones. El aire lleva el oxígeno. El oxígeno se pone en contacto con la sangre. Y por la sangre el oxígeno se va a todos los rincones de tu cuerpo, hasta el último rincón, hasta el último dedo. Vuelvo y tomo aire. Sigue respirando. Mientras respiro, el aire me da la vida. El oxígeno me relaja, me quita dolor, me quita inflamación. Soy consciente de en este momento de mi respiración. Cuando tomo el aire, respiro oxígeno. Cuando expulso el aire, expulso monóxido de carbono y limpio mi cuerpo. ¿Quién me dio la vida? El Creador. Le doy gracias al Creador por estar acá, por darnos la oportunidad de estar aprendiendo una información que es sencilla. A partir de este momento, me hago consciente de mi respiración. Está en contacto mi mente consciente con mi cuerpo físico, mi mente consciente con mi mente subconsciente, y me digo cosas bonitas en presente. Soy paz, soy amor, soy ternura, soy paciencia, soy tolerancia, soy todo lo positivo. Tomo el aire conscientemente. Cuando expulso el aire, expulso de mi cuerpo tristeza, rabia, dolor, resentimiento, todo lo negativo. Así, en esta forma, me pongo en contacto conmigo mismo. Entro en ese diálogo interior. Me desconecto del mundo de afuera y siento que estoy vivo. Vuelvo y respiro. Respiro lo positivo. Exhalo, expulso todo lo negativo. Soy paz, soy amor, soy ternura, soy todo lo positivo. Y me dispongo a partir de este momento a disfrutar de esta información, de interiorizarla y llevarla a la práctica. Es mi compromiso. Ya podemos seguir. La respiración entonces se convierte en una herramienta muy importante. A partir de este momento, cuando veas algo, oigas algo y sientas que te va a dar rabia o tristeza, cualquier reacción, es la reacción que traes, es la reacción que aprendiste, son los códigos, como vamos a ver más adelante. Es la reacción que hay que controlar. Yo reacciono, reacciona la reacción. Es algo que vas a tener presente. Porque desde hoy vas a ser más tolerante, más paciente contigo mismo. Y si tú eres tolerante y paciente contigo mismo, es tolerante y paciente con los demás. Reacción a la reacción. Inmediatamente te conectas con tu respiración. Pero eso lo harás en una forma mecánica si lo practicas. Entonces, ¿cuántas veces, doctor, lo hago en el día? Yo diría permanentemente. Ahí en este momento. Donde vayas, en el carro, en el bus, donde vayas, donde estés esperando la cita, donde estés, trabaja respiración. Si vas a subir escalas, en vez de subirte al ascensor, empieza a manejar respiración. Y cuando termines la subida, el viaje, 8 pisos, lo que sea, notarás que no llegarás tan cansado. De ahí la importancia. Entonces, desde hoy, empezamos a trabajar algo muy simple, muy profundo, muy sencillo, pero hazlo con todo el sentimiento, con todo el amor por ti. Así que esa es una primera herramienta que hoy te empiezo a compartir. Permanentemente vamos a estar repitiendo cositas que ya dijimos. ¿Y por qué repites tanto? Dirás, no, es la forma de aprender. Nos han dicho que repita 14 veces, pero está demostrado que tú puedes repetir 100 veces. Cuando miremos
más adelante la parte de cómo es el comportamiento de nuestro cerebro, porque hay una parte donde vamos a trabajar lo que es solamente la mente. Te vas a dar cuenta por qué es que la información entra y se queda en tu mente inconsciente o en tu subconsciente y por qué no entra, ¿ya? Otro tema muy importante que vamos a trabajar en este proceso es nosotros y el universo. ¿De qué se debe? ¿Quién soy en este presente? ¿Cómo soy? ¿Soy de carne y hueso? ¿Soy materia? ¿Qué hay en tu cuerpo? Tu cuerpo tiene minerales. Y para que lo entiendas mejor, hoy en día se utiliza la cremación cuando la persona se muere. Un cuerpo cremado es que quedan un polvito. Ese polvito, si lo colocamos en la tierra, con el tiempo vamos a ver y ya no está ahí. ¿Y qué hay en ese polvito? Minerales, los mismos componentes de la tierra, del universo. Así que, ¿de dónde venimos? ¿A dónde volvemos? Los fósiles no lo demuestran. Los fósiles, los animales de miles de millones de años, han vuelto a la tierra y se descomponen en sustancias importantes para nosotros. El petróleo y sus derivados, por ejemplo. Entonces, ¿qué eres tú? Eres materia, eres minerales. ¿Y qué queda entonces? ¿Qué hay en el universo? Imagínate un paisaje de algo bien bonito. ¿Qué encuentras en un paisaje? ¿Ves la luz del día, el sol? Puedes ver, si estás, te imaginas sentado al pie de un río, ahí está el agua, pero también hay verde, el pasto, los árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Los elementos. Y esos mismos elementos forman parte de nosotros. Un componente muy grande del universo es el agua. El agua en nuestro cuerpo es el 60-70%. Entonces, el agua, la tierra, los minerales, el aire, la luz, el sol. O sea que nosotros venimos del universo y volvemos al universo, ¿sí? O sea que ese universo forma parte de ti y yo formo parte del universo. Así que tenemos el mismo creador. Entonces, todos somos iguales. Y para que entiendas mejor, te pongo un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué flor te gusta? ¿La rosa, el tulipán, qué flor, los geranios? Escoge una flor de la que te guste bastante. Busca una semilla mentalmente de esa flor y siémbrala. Y cuídala intensamente. Le echas agüita y la ves crecer. Y ve con el tiempo cómo crece esa flor. Y empieza a dar florecitas, Entonces, cuando ya estén esas flores bien bonitas, tú cortas una, la traes, la miras, le sientes el aroma, le sientes la tersura, le admiras el color de esa flor, la belleza que hay ahí. ¿De dónde tomó esa flor sus nutrientes? Del universo, de la tierra. O sea que esa flor, en esa flor está el universo. Esa flor viene de allá. ¿De dónde vienes tú? Del universo. Entonces, esa flor forma parte de ti y tú formas parte de esa flor, nos dice Deepak Chopra, ¿sí? En uno de sus tantos libros de la física cuántica. Igual, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecino, tu amiga, tu amigo, tu compañero de trabajo, ¿de dónde vienen ellos? Del universo. Igual que nosotros, o sea que somos iguales. O sea que si él viene del universo y tú también, venimos del mismo, somos hermanos, somos parecidos, somos igualitos. O sea, tú no eres más que el otro, todos somos iguales. Eso es una realidad que la llaman la realidad única en la física cuántica. Tú formas parte de mí, yo formo parte de ti. Somos iguales, somos los mismos. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque es muy importante de ahora en adelante que tú asumas una actitud de no de salirte de esa realidad. Parece que no formáramos parte de esa realidad.
Si nosotros empezamos a tomar esa conciencia de formar parte de la realidad, va a ser diferente. El tema de lo positivo y lo negativo. ¿Qué quiero plantearte acá? Si haces algo que te gusta, que te parece, resulta que eso es malo. En cambio, a ti te gusta y te parece, pero es malo. No, eso es bueno. ¿Y de dónde salió lo malo y lo bueno? Son creencias que nos han transmitido papá y mamá, los abuelos, los bisabuelos, ¿sí? Desde el pasado. Y son creencias que le seguimos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es una cadena. Luisa Hay, también otra autora importante, habla de que somos víctimas de víctimas, ¿sí? En uno de los libros que te sugiero que puedes hacer, que es Usted puede sanar su vida. Ese es un libro que yo pienso que no hay que tenerlo como un libro más, sino un texto de cabecera donde tú puedes complementar toda esta información o igual muchos libros que de pronto has tenido la oportunidad de leer, pero nunca los has llevado a la práctica porque no sabías cómo. Esta información te va a permitir llevar a la práctica mucha información que tenías guardada. Eso es lo interesante. Entonces, lo positivo y lo negativo. Recuerda algo que tú hiciste de niño o de joven, en donde tú disfrutaste, sabías que eso era indebido, pero te sentiste bien. Entonces, ¿qué tan positivo o qué tan negativo fue lo que hiciste? Si te generó bienestar, lo disfrutaste, pues es positivo. Pero si ese acto le hiciste daño a otro con ese acto, con esa acción, pero un daño físico, agrediste a alguien, le heriste a alguien, atacaste a alguien, le quitaste algo, le quitaste la vida, ¿cierto? ¿Sí? O lo has pensado, eso es un acto negativo. Entonces, nos salimos de lo malo y de lo bueno. Lo malo y lo bueno está en las creencias y han hecho mucho daño. ¿Es positivo o es negativo? El asesino hace un acto negativo porque quita una vida, pero él no es bueno ni malo. Él es ese acto, él debe responder necesariamente responde por lo que hizo. Pero no nos confundamos con estos temas. Pero qué bueno fuera que desde hoy, en vez de decir soy malo o bueno, empieza a decir es positivo o negativo lo que hago y me responsabilizo de mis actos. Entonces, ¿qué tan positivo es hacer las cosas que quieres hacer sin hacerte daño, sin hacerle daño a los demás? Porque cuando yo me he sentido mal, porque soy malo, me merezco lo peor, me merezco castigo, yo mismo me lo digo, así nadie me lo dice, yo mismo siento. Entonces uno mismo deseándose lo peor y la autoestima se baja. Entonces viene la culpa, nos sentimos culpables. Y tú con culpa, con una autoestima baja, ¿qué te espera? Todo lo negativo. Así que de ahora en adelante, todo lo que hagamos es positivo o es negativo. Es positivo si te aporta algo para tu crecimiento, para tu evolución. Es negativo si te quita la posibilidad de crecer, de evolucionar en este presente. De ahora en adelante no somos malos, no somos culpables. ¿Es positivo o es negativo? Y me responsabilizo de mis actos. Así que a disfrutar la vida en una forma consciente y coherente. Quiero, necesito y puedo. Deseo, intención y amor por sí mismo. Quiero, yo quiero esta información. Yo la necesito y yo puedo hacer los cambios que necesito hacer porque quiero. No debo ni tengo, nos han dicho. Debes, tienes, es que yo tengo, es que yo debo, me exijo. Pero esa exigencia que muchas veces nos hacemos es por la culpa que tenemos guardada de algo que vivimos. Tengo todo el deseo y toda la intención. Ese es el amor por uno mismo, ¿cierto? Lo que empezamos a trabajar.
Deseo o intención desde el corazón, deseo esta información, tengo la intención de aplicarla para ver los resultados. El amor por uno mismo es un proceso que tiene un punto de partida, aceptación. A partir de este momento me miro al espejo, me miro a los ojos y me acepto, pero me acepto sin hacerme juicios, sin sentirme culpable. Yo puedo regresar en mi historia, en mi pasado, detectar un momento crítico, nosotros lo llamaremos conflicto, un conflicto que nos pasó, un conflicto donde vivimos una dificultad y nos quedamos con eso guardado, en silencio, haciéndonos juicio, sintiéndonos culpables. No, ahora vamos a volver al pasado, a mirar las cosas, aprender a hacer análisis, a hacer reflexión. Eso es posible con la información que te voy a dar a medida que vamos avanzando en el tema. Es bien interesante. Tú no puedes entrar en ese proceso de mirarte con amor, sin culpas y sin juicios, si no tienes unas bases para hacerlo. Eso es lo que desde ahora, en este instante, estás aprendiendo. Aprendiendo a hacer análisis, aprendiendo a hacer reflexión. ¿Y para qué? Para llegar a un entendimiento de las cosas. ¿Por qué fue que pasó lo que pasó? ¿Por qué el asesino de mi padre? ¿Pero yo por qué mismo soy tan duro conmigo mismo? Para llegar a una comprensión. Y así puedo sentir paz. Y eso quiere decir que me estoy sanando. Porque estoy entendiendo, estoy comprendiendo. ¿Sí? Y ahí sí puedo decir que estoy trabajando el amor por mí mismo. En resumen, me he perdonado. De ahí que el perdón que tanto nos han dicho, es que usted es así o asá, ¿por qué? Porque no ha sabido perdonar. Perdónense, perdónen, nos han dicho, hemos hecho muchos cursos de perdón y no encontramos el resultado. ¿Por qué? Porque nos falta interiorizar, porque nos falta practicar. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo te sientes? Hay un tema que es muy importante, que es la salud. Ya con todas estas bases que te acabo de decir, entonces es muy interesante lo que viene. ¿Qué es salud, por ejemplo? La gente cree, mira esta definición. Es una definición bien sencilla que es de Boris Aranois. Unas personas creen que salud es no tener enfermedad física. Como no tengo nada en el cuerpo físico, dicen los jóvenes, estoy bien de salud. Pero buena salud es levantarse alegres en las mañanas y no estar cansados. Vivir sin miedos, sin dudas y alegrarnos por todo lo que nos pasa. Si estás así, estás muy bien de salud. ¿Cómo te levantaste hoy? A veces nos levantamos más cansados de lo que nos acostamos. Vivimos llenos de miedos, de dudas, ¿cierto? Y todo es un problema. Así que esta definición la vas a tener muy presente. ¿Por qué? Porque esto te dice cómo estás. Sin engañarte, te puedes responder desde tu corazón con sinceridad. No te engañes, a eso te invito también. Hay una serie de interrogantes que yo quiero que nos empecemos a hacer. Por ejemplo, el tema de la salud. ¿Cómo estás de salud? ¿Sí? ¿Cómo estás hoy aquí en el presente, en el aquí, en el ahora? Yo te invito a que hagas un ejercicio de tomar notica de los problemas de salud que tienes, ¿cierto?, en este presente. Para que sepas cómo estás, si te duele la cabeza, qué parte del cuerpo no te funciona correctamente, ¿sí? ¿Qué medicamentos estás tomando? ¿Qué medicamento tomas? ¿Un acetaminofén, un ibuprofén, un diclofenaco? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para quitarte el dolor, para quitarte. O un omeprazol, ¿cierto? Para la cuestión de la gastritis. Entonces, si estás haciendo algo de eso en este momento, o estás desesperado, deprimido, no, ¿cómo estás de salud? Es una pregunta que quiero que te hagas para que vamos entrando en el tema, a ver si este tema de verdad te lo necesitas. ¿Y ese estado de salud que tienes es por qué? Por el estilo de vida que llevas. ¿Y qué es estilo de vida? A veces es lo que estilo de vida es lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Y qué es lo que hago? Lo que me gusta, lo que me parece, ¿cierto? ¿Y de qué hago? ¿Qué me parece? Lo que aprendí. ¿De quién? Pues de papá, de mamá, o de aquella persona que influyó en mí
cuando yo estaba apenas niño y me ayudó a crecer, ¿ya? Todo lo que yo soy en este presente, veo, oigo y reacciono. ¿Cómo reacciono? De acuerdo a lo que tengo. Y eso se llaman programas. ¿Cómo se llaman programaciones? ¿Cómo se hacen esas programaciones? Hoy me programé para estar escuchando esta información en el aquí y en el ahora. Conscientemente grabé una orden en mi mente subconsciente o inconsciente. ¿Y qué hago? Esa orden me lleva a estar sentado juicioso escuchando y viendo la información. Así nos la pasamos. ¿Para dónde vamos después de que terminemos de recibir la información? Ya hay un programa establecido en tu mente. Pero vámonos más atrás. Cuando estamos en el vientre materno, esa mamá nos instala programas en nuestro subconsciente y nosotros no somos conscientes de eso. ¿Qué te pasó en tu embarazo, en el tuyo? Para que preguntes con sutileza, no decir, ah, es que estoy haciendo un proceso y quiero saber, no. Con mucha sutileza puedes empezar a investigar qué pasó, si había amor en esa pareja, cuántas dificultades vivió esa pareja. Un embarazo no esperado, el primero de 10, el último de 20. Entonces, tú eres el resultado de qué tipo de relación, cómo trataba ese papá, esa mamá. Era una mamá alegre, era una mamá feliz, era una mamá con dificultades. Entonces, cuando uno nace, ya trae muchos programas. Y ahí sigue y empieza el proceso. La niñez, la infancia, la escuela, la primaria, la secundaria, el colegio, la universidad de la vida. De pronto no hemos ido a universidades porque no había la oportunidad. Pero nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres inclusive, son sabios, han vivido muchos años. En ellos hay mucha sabiduría. Es la universidad de la vida. Así que es muy importante entender que hay muchos programas en tu mente inconsciente, en tu subconsciente, desde antes de nacer hasta el día de hoy que manejan tu vida en este presente. Así que, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Igualita a quién? ¿Igualita a papá? ¿Igualita a mamá? ¿Y sabes algo? Lo que más te molesta de tu papá, de tu mamá, de tu familia, lo que más te molesta de tu entorno, ¿sabes por qué te molesta? Porque tú lo tienes y no lo quieres tener y no sabes cómo cambiar esos programas. Para eso estamos acá, a que tomes conciencia de que todo tiene una explicación. Nada es porque sí. Todo se puede cambiar. Todo se puede mejorar. Somos programas. ¿Qué somos? ¿Qué más somos nosotros? ¿Sí? ¿Qué somos? ¿Qué eres tú ahí donde estás? Aprendimos en la escuela que la célula es la unidad de energía. Entonces somos células. Las células se juntan y forman tejidos. Los tejidos se juntan y forman, ¿cierto? Forman el órgano, los órganos se juntan y forman sistemas. Tenemos nueve sistemas: digestivo, intestinal, circulatorio, nervioso, inmunológico, respiratorio, urinario, glandular, esquelético. No te los aprendas. Es para que sientas que ese cuerpo que está sentado ahí, ese tu cuerpo, tiene nueve sistemas. Y esos nueve sistemas conforman tu organismo. Devolvámonos y empecemos a visualizarnos. Visualízate, tu organismo que está ahí tiene nueve sistemas. Cada sistema tiene órganos. Los órganos son tejidos y los tejidos son células. ¿Y qué es la célula? La célula humana es una unidad de energía. Tiene carga positiva, negativa adentro y carga positiva afuera. ¿Para qué? Para mantener esta membrana. Bien, para que entren nutrientes y salgan desechos. El día que se altere la carga adentro o afuera de la célula, se daña la membrana, no entran nutrientes, no salen desechos, entonces la célula se enferma. Así que se puede haber una sobrecarga. Hay cosas muy interesantes, que es el líquido que se mueve
alrededor de estas células que las comunican unas con otras, que es el líquido intersticial o el tejido intersticial. Ese espacio intersticial se llama, ese espacio lo llaman la matrix celular. Entonces, que hoy en día ha tomado mucha importancia en el estudio de lo que es la medicina biológica, que es parte de los estudios que tengo. Te contaba que a raíz de mis problemas de salud, yo busqué ayudas. Lo primerito, apareció un amigo, me empezó a hablar hace 18 años de productos naturales, de medicamentos biológicos, de medicinas alternativas, y a partir de ese momento, después de 15 años de estar ejerciendo la profesión como médico alópata, empecé a consumir producto natural y empecé a estudiar la medicina biológica con énfasis en homotoxicología, que es uno de mis estudios. ¿Y eso por qué lo hice? Preocupado para poderte enseñar, para poderle enseñar a mis pacientes, porque eso que estoy haciendo contigo en este momento lo decidí hacer con mucha gente a través de este medio tan especial como es el internet. Era un sueño que tenía, y cuando uno tiene sueños, los sueños se hacen realidad. Buscaba una empresa o unas personas que se interesaran para poderte llegar a ti con esta información, que es una información muy sencilla, que de pronto ya tú conoces, has visto, pero te lo estoy haciendo en una forma muy especial. Sin ser médicos podemos aprender, sin ir a la universidad podemos aprender muchas cosas que nos van a servir para el resto de la vida. Entonces, nuestra célula es una unidad de energía. Suelta lo que tengas en la mano un momentico. Si frotas tus manos, frota tus manos, frota, frota intensamente hasta que sientas un calorcito, ¿ya? Y colócalas alrededor de tu cara. Ahí, ahí, siente ese calor. Siente ese calorcito. Vuelva y junta tus manos, las palmas de tus manos. Y las empiezas a separar lentamente y el calor que sientes se empieza a diluir. Es ese mismo calor que forma alrededor de todo tu cuerpo cuando caminamos rápido. Eso es un campo de calor alrededor de tu cuerpo, que como se llama, tiene que ver con la vida, se llama biocampo. Y esa energía que activamos cuando frotamos las manos se llama bioenergía. El estudio de ese biocampo, de esa bioenergía, es la bioenergética que nos permite estar compartiendo también esta información. ¿Y qué sabemos de bioenergía? ¿Qué sabemos de centros energéticos de tu cuerpo? Este es tu cuerpo, ¿sí? Este cuerpo tiene unos centros energéticos que llaman chakras. Y cada chakra tiene que ver con una glándula del cuerpo. Por ejemplo, el séptimo chakra que queda encima, en la coronilla, encima de tu cabeza, ese séptimo centro se comunica con una glándula que se llama epífisis, adentro de tu cerebro. El sexto centro, el entrecejo, se comunica con la hipófisis. El quinto centro está en tu garganta, se comunica con la tiroides. El cuarto centro, que está en el pecho, ese se comunica con el timo, que es una glándula muy importante que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. El tercer centro está en lo que llaman la boca del estómago, ahí está el estómago. Pero ahí detrásito está el páncreas, que produce la insulina. Hacia tu izquierda está el vaso, que es la central energética nuestra. Y hacia la derecha está tu hígado, que es el filtro del organismo. Siente tu cuerpo. En el del ombligo hasta el pubis. En cuatro traveses debajo del ombligo, de dedo, cuatro traveses, está el segundo centro, que tiene que ver con las gónadas, o sea, los ovarios en la mujer, los testículos en los hombres. Pero también en este segundo centro está el colon, el apéndice, ¿sí? Y el primer centro está sobre tu coxis y se proyecta sobre las glándulas suprarrenales. Sobre cada riñón hay unas glándulas que son muy importantes. Entonces, ¿qué eres tú? Tú eres una antena. Polo norte arriba, polo sur abajo. La energía fluye por tu cuerpo a través de tu columna vertebral, de tu médula. Pero esa energía se puede bloquear a nivel cervical, o sea, a nivel clavicular, generando problemas en la garganta, en la tiroides. Se puede bloquear a nivel del diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. Y entonces a esos bloqueos de la energía a nivel del tercer centro, pues son los que producen las molestias gástricas, la gastritis, los problemas gástricos, el cáncer,
Pero también el hígado se puede afectar cuando tenemos dificultades en este centro. ¿Y qué afecta a este centro? Pues tiene que ver con nuestro temperamento. Más adelante hablaremos de esto. El anillo pélvico, cuando se bloquea, genera todos los problemas que sabemos en nuestros testículos, próstata, vejiga, colon y también en el útero, en los ovarios, en las mujeres, en el sexo femenino. De ahí la importancia de conocer nuestro cuerpo en esta parte energética. Tenemos un campo energético, ¿cierto?, que ya ha sido estudiado, ha sido fotografiado. Cuando veamos la parte energética en uno de los módulos que vamos a ver, aprenderemos más de todo esto, de la importancia que tiene estos centros energéticos, este campo energético con nuestro inconsciente, y esto es, y que tiene que ver con nuestros cerebros. El hipotálamo, que capta las emociones negativas, controla nuestro sistema inmunológico y le manda una orden también al sistema endocrino. Por eso un pensamiento altera la parte inmunológica, altera la parte endocrina. Y eso no lo sabemos nosotros, porque no somos médicos. Y muchos médicos yo sé que no conocen esta información, porque esto no nos lo enseñan en la medicina alopática, en la medicina convencional. Ya de pronto los esquemas de varias facultades de medicina han ido cambiando. ¿Por qué? Porque se ha visto la importancia. Porque está la base de una medicina que es la parte psicológica, la parte emocional, la parte psiconeuro, la parte neurológica, la parte de del cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, los hemisferios, la parte psiconeuro, la parte endocrinológica, y que es la parte glandular, que es muy importante, y la parte inmunológica. Eso lo trataremos en uno de los módulos. Ahora estamos hablando de unas generalidades, así que quisieras que nos quedáramos acá, pero no, hay más cosas por hacer. Esa es la psiconeuroendocrinoinmunología. Así que tenemos, hasta ahora lo que te proponemos es un cambio total. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo energético, y tenemos otro cuerpo que es la parte espiritual. ¿Espiritual qué es? Espiritual es lo que no se ve y está ahí. ¿Qué no se ve y está ahí? ¿Qué valores practicas contigo? ¿Qué valores practicas con los demás? Así que, ¿qué tan espiritual eres? Depende cómo manejemos esa parte espiritual. Están los resultados. Una persona que vive en la tristeza, en el rencor, en el resentimiento, en la amargura, en esos valores que no se ven pero sí se irradian, y cuando los irradiamos no lo perciben, entonces eso afecta necesariamente nuestro cuerpo físico, ¿sí? ¿Y cómo? Porque todo eso que es espiritual está en tu mente, y tu mente, una mente triste, deprimida, angustiada, daña el cuerpo, ¿sí? Y cuando tú tienes el cuerpo físico enfermo, ¿qué? Te quedas ahí tranquilo, es porque te pones triste, o sea que son inseparables. Lo que hay en tu mente tiene que ver con los valores que practicas contigo, cómo te quieres, cómo te aceptas, cómo te cuidas en este presente, cómo te engañas. Cuando no hacemos las cosas, o las aprendemos unos días y las hacemos por unos días. ¿Y qué es cuidarse uno? Ya lo vamos a ver más adelante, tomar el agua, comer la verdura, la fruta, hacer el ejercicio, manejar la respiración. Eso se llama lo básico, lo vamos a aprender. Más adelante te lo cuento. Entonces, yo lo que busco con esta información es que tú te empieces a mirar en una forma integral, en una forma holística, para poder hacer los cambios que necesitas. Lo físico, lo mental, lo energético y lo espiritual. Si lo físico y lo mental está alterado, pues eso afecta también la parte energética, ¿sí? Lógico. Entonces, de ahí que tratar el cuerpo físico no es lo mejor. Tratar la parte mental, la depresión, voy donde el psicólogo, donde el psiquiatra solamente, no, hay que mirar, esa parte energética es muy importante también. Pero también hay que hacer mucho énfasis en la parte espiritual. Holístico viene del griego holo, donde tú te ves en un todo, todo, lo físico, lo mental, lo energético y lo espiritual, porque el cambio es total. Así que de ahora en adelante vamos a enfocarnos en este tema de la visión holística, cómo mirar hacia adentro, cómo entrar en ese diálogo interior, pero en una forma efectiva,
para encontrar las respuestas que tanto nos hemos hecho. Conocernos a nosotros mismos garantiza resultados positivos. Así empezamos este viaje fabuloso, donde habrá muchas sorpresas agradables. ¿Te gustaría que nos encontráramos nuevamente y muy rápido para seguir? Porque apenas estamos comenzando. Si así lo deseas, así será. Así que hasta pronto, porque lo mejor está por venir. Apenas, como te digo, estamos empezando. Nos veremos muy pronto. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Libardo Agudelo Enríquez. Esta información resume la experiencia de décadas de estudio científico-médico, con resultados realmente exitosos, indiscutibles y sorprendentes, que hoy, de forma privilegiada, tienes la oportunidad de conocerla, saber cómo interiorizarla y cómo llevarla a la práctica para conseguir los resultados que hasta hoy no habías logrado, a pesar de tanta información en seminarios, talleres, para conseguir paz, tranquilidad, salud física y libertad financiera. Posiblemente crees que ya has logrado algunas de las que te nombro, pero qué positivo es tener una oportunidad de confrontar el conocimiento que tienes como líder, que seguramente eres, para cada día ser mejor que ayer, de manera contundente en tu vida personal o cualquier área en la que te desempeñes actualmente. Profesor, que está ahí en tu cuarto centro energético, en tu pecho, ¿sí? Ese amor que hay que despertarlo, y lo despertamos a través de este proceso, y este proceso está dirigido a que por fin descubras qué es el amor por uno mismo. El amor por uno mismo es un proceso que tiene un punto de partida, que es la aceptación. Más adelante te hablaré un poco de esta parte para que tengas muy claro que es muy importante descubrir el amor por uno mismo para encontrar la paz que necesitamos. Hemos sido ineficientes, fracaso y frustración. ¿Quién no ha tenido esto? Todo por nuestras programaciones mentales, ¿sí? ¿Qué nos llevan a actuar? Mira, inconscientemente, no somos conscientes de lo que hacemos muchas veces. Actuamos como autómatas, ¿sí? Sin darnos cuenta, hacemos cosas que después quisiéramos devolvernos en el tiempo para pedir perdón y no sabemos cómo. Eso me pasó. Te voy a contar la historia de una persona que hace 18 años, después de 15 años de ejercicio profesional como médico, se enfermó mucho, dos pancreatitis, pero no era la gastritis, era el reflujo gastroesofágico, era el colesterol alto, lo emocional, laboral y familiar. A partir de este momento, te voy a contar la forma secuencial, sencilla, coherente y concreta de cómo alcanzar el éxito en todos los aspectos de tu vida. Siempre como disciplina, tener presente los distractores, el internet, los teléfonos celulares, el sitio apropiado, no interrupciones, los robasueños, que sin darte cuenta interfieren como sea, para que tú no cambies, familiares, pareja, amigos y envidiosos. Tener a la mano una libreta y un lápiz para tomar notas, porque a medida que vas recibiendo la información, empiezan a aflorar a tu mente muchas situaciones de tu pasado, que en este proceso es importante tenerlos presente
como parte de conseguir los resultados propuestos, que es cómo lograr cambios muy positivos. Estoy seguro de que este cambio que tu vida necesita, este taller es la oportunidad que tienes de vivir una experiencia partiendo de tu vivencia, de tu historia personal. Está demostrado que más que recibir información es la oportunidad que te das de hacer lo que hasta hoy no has logrado, cambiar tu realidad de manera rápida, clara, directa, sin rodeos, sin temores de regresar a ver tu realidad, de sentir que te juzgas o te juzguen por poder expresar desde tu corazón lo que ya sabes que es, pero no habías entendido la importancia que tiene de poder aclarar todo lo que pasó, para así poder entender, aclarar y sanar ese pasado, que te dará la posibilidad de vivir feliz para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas de ahora en adelante. Tener la oportunidad de conocerte de manera integral, holística, sin extremos, sin fanatismos, sin esoterismos, de una manera clara, transparente, sin engañarte. Esta información está concebida de ese modo, para que puedas mirar, ver, sentir y saber que por fin eres holístico o íntegro. Solo así puedes ser modelo para muchos y poder liderar proyectos de vida en lo familiar, personal, laboral, en lo profesional o en el manejo de grupos. Los resultados en la vida llegan de acuerdo a lo que eres en este presente. Como objetivo general, tenemos conocer cómo las programaciones mentales nos llevan a actuar inconscientemente, creando dolor, conflicto, enfermedad, desamor, ineficacia, fracaso y frustración. Te pregunto, ¿has tenido en algún momento de tu vida dolor físico o emocional? ¿Has vivido en un conflicto? ¿Has vivido en enfermedad, en desamor, ineficacia, fracaso y frustración? ¿Desamor? ¿Y eso qué es? Doctor, no me hable del amor, me dicen los pacientes. Yo he sido muy de malas con el amor. Mire, pues, no le acabo de contar las 2, 3, 4 relaciones que he manejado y todavía no he podido encontrar quién me dé amor o a quién darle este amor y que lo valore. Ese es el amor que aprendimos de nuestros padres, y ellos aprendieron de sus padres, nuestros abuelos, y ellos aprendieron de sus padres, los bisabuelos, y hacia atrás. No se trata de ese amor. Ese es un amor condicionado, un amor de mentiras, un amor de telenovelas. Si me quieres, te quiero. Y el día que decidiste irte con la otra, con el otro, me morí. Y eso no es el amor que te vengo a mostrar. Es el amor por ti mismo, ese, y por ti misma. Es ese amor.